Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Héctor, y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Dorothea Puente. En la década de los 80, en el estado de California, había muchos casos de personas sin familia ni hogar. Las entidades de servicios sociales se encargaban de darles la atención necesaria y conseguirles un lugar donde vivir. Sin embargo, había casos bastante difíciles. Los alcohólicos y adictos y las personas con discapacidades físicas o mentales que necesitaban cuidados especiales eran frecuentemente rechazados por las pensiones que recibían pacientes de los servicios sociales. Cuando una anciana de Sacramento comenzó a aceptar a todas estas personas en su residencia, todos la veían como una santa y una salvadora. Pero esta señora realmente estaba aprovechando la oportunidad para beneficiarse ella, y nadie podía haber imaginado lo que encontrarían en el jardín de la casa a finales de la década. Infancia turbulenta. Dorothea Helen Gray nació el 9 de enero del año 1929 en Redlands, en el sur del estado estadounidense de California. Para entonces, era una ciudad creciente al este de Los Ángeles, reconocida por sus extensos sembradíos y su abundante producción de naranjas. Dorothea era la sexta de siete hermanos. Sus padres, Trudy May y Jesse James Gray, trabajaban como recolectores en una plantación de algodón. Ambos eran alcohólicos y abusivos y discutían con mucha frecuencia. Jesse era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Sufría trastornos psicológicos no tratados y a menudo se apuntaba a la cabeza con su pistola y amenazaba con suicidarse frente a sus hijos. Sus pulmones habían sido dañados en un ataque con gas en Francia. Debido a esto, sufría graves problemas respiratorios que llevaron a la familia a mudarse a la ciudad de Los Ángeles para estar más cerca del hospital de veteranos. Trudy era una mujer promiscua y problemática. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, embriagándose con otros hombres y metiéndose en líos con la ley. Había rumores de que se prostituía como un segundo trabajo. Este era el ambiente en el que Dorothea y sus hermanos pasaron los primeros años de sus vidas. En el año 1937, las dificultades respiratorias de Jesse habían empeorado mucho y contrajo tuberculosis. Con la condición en la que se encontraba, no logró recuperarse y murió. Al año siguiente, Trudy perdió la custodia de sus hijos y fueron trasladados a un orfanato. Unos meses después, ella murió en un accidente de motocicleta. Dorothea pasó el resto de su infancia siendo trasladada entre orfanatos y casas de familiares. En ese tiempo fue maltratada y abusada sexualmente. Dorothea comenzó a mentir para huir de su realidad. Inventaba historias sobre su vida cuando le preguntaban. Contaba que había nacido en México, en una familia pobre y que había sido abandonada. A veces aseguraba ser la menor de 18 hijos. El primer matrimonio. En su adolescencia comenzó a tomar alcohol y fue desarrollando una dependencia a esto. También empezó a prostituirse para hacer algo de dinero. A los 16 años de edad, estaba trabajando en un burdel en Olympia. Fue allí donde conoció a Fred McFaul en 1946. Fred era un soldado de 22 años que recién había regresado del frente del Océano Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Fred y Dorothea se casaron al poco tiempo y durante los años siguientes tuvieron dos hijas. La primera fue enviada a Sacramento para ser criada por unos familiares y la segunda fue dada en adopción. El matrimonio no le sentaba bien a Dorothea. La vida de casada le aburría y rápidamente volvió a sus hábitos de abuso de alcohol. Pasaba largos periodos de tiempo lejos de casa, tenía conflictos con su esposo y su costumbre de mentir sobre su vida se había convertido en un comportamiento compulsivo.
Sus historias eran cada vez más exageradas. Incluso llegó a contar que se juntaba con celebridades y que estuvo en Hiroshima al momento de la bomba. Para el año 1948, Dorothea había quedado embarazada nuevamente. Sin embargo, sufrió un aborto espontáneo. Poco después, Fred la dejó. A ella le avergonzaba admitir que había sido abandonada por su marido, así que cuando le preguntaban, contaba que él había muerto de un ataque al corazón al poco tiempo de haberse casado. Los inicios en el crimen. Dorothea estaba por su cuenta nuevamente. Tenía apenas 19 años de edad, pero ya había estado embarazada 3 veces, se había casado y se había separado luego de 3 años. No tenía instrucción académica, experiencia laboral ni dinero que invertir, así que comenzó a falsificar cheques. Su engaño no duró mucho y ese mismo año fue arrestada en la ciudad de Riverside por comprar accesorios usando cheques falsos. La hallaron culpable de 2 cargos de falsificación y pasó 4 meses en la cárcel y 3 años en libertad condicional. 6 meses después de salir de la cárcel, Dorothea se fue de Riverside. Se dice que en esa misma época quedó embarazada una vez más de un hombre desconocido. La hija que tuvo la dio en adopción del mismo modo que había hecho antes con su segundo embarazo. Más allá de sus mentiras sobre su pasado, Dorothea a menudo se creaba identidades falsas a la hora de interactuar con los demás y conocer gente nueva. La primera había sido bajo el nombre de Cherielle A. Resile. Para 1952, se encontraba viviendo en San Francisco bajo el nombre de Tella Singoala Neyarda. Aseguraba ser musulmana, de ascendencia egipcia e israelí. El segundo matrimonio. En ese año, conoció a un marinero comerciante llamado Axel Bren Johansson, quien se convirtió en su segundo esposo. La relación entre ellos dos era bastante turbulenta y llena de conflictos. Sin embargo, Axel pasaba mucho tiempo trabajando en el mar y dejaba a Dorothea sola por varios meses a la vez. Ella aprovechaba estos momentos para hacer lo que quería sin restricciones. Dorothea salía a bares a embriagarse, se veía con otros hombres y gastaba el dinero de su esposo en juegos de apuestas. También volvió a involucrarse en el negocio de la prostitución. En 1960, las autoridades descubrieron que había montado un burdel clandestino bajo el disfraz de un estudio de contaduría en un local alquilado. El lugar fue allanado por la policía y arrestaron a Dorothea. Ella alegó que solo estaba allí visitando a una amiga, pero fue hallada culpable de todos modos. Por este delito fue sentenciada a pasar 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Tras su regreso a la libertad, consiguió trabajo en una pensión ambulatoria para alcohólicos. Dorothea continuó con sus comportamientos dañinos. En 1961, luego de una racha de mentiras, abuso de alcohol, conductas criminales e intentos de suicidio, su esposo la ingresó en DeWitt State Hospital para que la ayudaran a rehabilitarse. Los médicos del lugar la diagnosticaron como mitómana o mentirosa patológica. A pesar de todos los problemas, el matrimonio duró 14 años. Pero en 1966, Alex no soportó más y se divorciaron. Luego de esto, Dorothea quiso esconder su pasado criminal y adoptó nuevamente una identidad falsa. Su nombre esta vez era Sharon Johansson. Una nueva vida en Sacramento. Se mudó a la ciudad de Sacramento y allí comenzó una nueva vida. Pretendía ser una mujer cristiana, amable y dispuesta a ayudar a la comunidad. Se hizo rápidamente esta reputación recibiendo mujeres jóvenes que habían sido víctimas de pobreza y abusos. Les daba un lugar seguro en su casa y las ayudaba a recuperarse. Dorothea se casó nuevamente en 1968 con un hombre mexicano llamado Roberto José Puente. Para el momento de la boda, Roberto tenía solo 18 años. Se rumoreaba que se había casado con una mujer 20 años mayor que él, porque solo estaba interesado en el dinero y la ciudadanía estadounidense. Pero el matrimonio duró muy poco. En 1969, luego de estar casados por 1 año y 4 meses, se separaron. Dorothea pidió el divorcio bajo alegaciones de maltrato doméstico, pero Roberto huyó a México.
Para este momento, Dorothea había usado su reputación y su experiencia obtenida en la pensión para alcohólicos para montar su propio establecimiento de este tipo. Tenía una casa en Sacramento y recibía a ancianos, alcohólicos, drogadictos y discapacitados. En 1973, finalmente logró divorciarse oficialmente de Roberto. Sin embargo, continuaron teniendo conflictos y 2 años después tuvo que pedir una orden de restricción en su contra. A pesar de todo, Dorothea mantuvo el apellido Puente en su nombre. La salvadora de los necesitados. Dorothea continuó construyendo su reputación de salvadora de los necesitados. Seguía manejando la pensión no oficial en Sacramento, organizaba reuniones de alcohólicos anónimos y ayudaba a estas personas a conseguir beneficios del seguro social. Lo que nadie sabía era que a sus huéspedes luego les quitaba estos beneficios, cobraba sus cheques del seguro y se quedaba ella con el dinero. Si alguno se quejaba o reclamaba, lo echaba del lugar y llamaba a la policía. Era la palabra de un adicto sin casa contra la heroína del vecindario. Para mantener su imagen de inocencia, Dorothea dejó de teñirse el cabello, usaba ropa antigua y se compró unos anteojos grandes que la hacían parecer una anciana. También mentía asegurando tener unos 10 años más de edad. También se mantenía activa en la comunidad y parte del dinero robado lo donaba a caridades. Dorothea siempre tuvo la fantasía de ser alguien importante en la sociedad y con sus engaños estaba logrando vivir este sueño. Ella siempre mantuvo la mentira de haber nacido en México y se involucró mucho en la comunidad latina de Sacramento. Así conoció a su siguiente marido, Pedro Ángel Montalvo. Pero luego de solo una semana de casamiento, él terminó la relación y pidió la anulación del matrimonio. El engaño se cayó. En el año 1978, uno de sus huéspedes fue arrestado. Al ver que no recibió sus cheques del seguro social mientras estaba en la cárcel, comenzó a investigar y se dio cuenta de que su firma había sido falsificada. La policía descubrió la estafa de Dorothea y tuvo que enfrentarse una vez más contra la ley. El juez encargado de la sentencia fue generoso con ella y le dio 5 años de libertad condicional. También la obligó a pagar $4,000 de restitución. Pero Montalvo seguía siendo amigo de ella y la ayudó a pagar este dinero. Luego de esto, Dorothea comenzó a buscar nuevas maneras de obtener ingresos. A veces se vestía de enfermera y se colocaba en hospitales para robar las pertenencias de los pacientes. También le gustaba ir a bares bien vestida y arreglada para atraer a hombres mayores. Una vez que estos mordían el anzuelo, ella se iba con ellos a sus casas, drogaba sus bebidas sin que se dieran cuenta y se llevaba el dinero y las joyas que encontraba mientras ellos estaban inconscientes. Pero no todo su dinero lo obtenía de forma ilegítima. En 1981, Dorothea se había mudado a una pensión en Sacramento. Era una mansión victoriana de 16 habitaciones ubicada en el 1426 de la calle F. Al año siguiente, una mujer de 61 años llamada Ruth Monroe se mudó a la residencia, alquilando un cuarto en el piso de arriba. Junto a ella, abrió un servicio de catering. Sin embargo, Ruth murió al poco tiempo debido a una sobredosis de codeína y paracetamol. La policía investigó la muerte de Ruth y hubo sospechas de que Dorothea había tenido algo que ver. Sin embargo, ella aseguró que Ruth estaba muy deprimida porque su esposo sufría de una enfermedad terminal. El hijo de Ruth, quien la visitaba con frecuencia, indicó que esto no era verdad. Pero al no encontrar ninguna evidencia que la involucrara, le creyeron a Dorothea y la causa de muerte fue especificada como suicidio. En ese mismo año, un hombre de 74 años llamado Malcolm McKenzie acusó a Dorothea de haberlo drogado para robarle. Se habían conocido en un bar llamado el Zebra Club, y ella le había quitado dinero y un anillo que llevaba puesto. Otras personas también reportaron incidentes como este, incluyendo 2 mujeres de 82 y 84 años, a las que drogó y robó en un hospital. Dorothea fue arrestada y en su cartera consiguieron un boleto a México. Se cree que estaba planeando su escape para comenzar desde cero una vez más en el país vecino.
el 18 de agosto de 1984, fue hallada culpable por 3 cargos de robo y fue sentenciada a 5 años de prisión. Pero no se rindió. Durante el encierro, Dorothea inició una relación por correspondencia con un hombre de 77 años llamado Everson Gilmouth. En 1985 le dieron libertad condicional por buen comportamiento. Everson fue a buscarla a la prisión en su camioneta Ford roja. La relación entre ellos avanzó rápidamente. Al poco tiempo tenían ya una cuenta de banco compartida y estaban planeando casarse. Al salir de prisión, Dorothea volvió a la pensión en la calle F. El encargado del lugar se fue al poco tiempo y Dorothea aprovechó esta oportunidad para tomar su lugar. Con esto comenzó a reconstruir su reputación, aceptando adictos, ancianos sin familia y personas con discapacidades físicas y mentales. Dorothea se había ganado la confianza de los trabajadores de los servicios sociales. Con sus habilidades para mentir, los convenció de que la residencia era un buen lugar para alojar a estas personas y ellos los enviaban con ella. Creían que Dorothea les proporcionaba el mejor cuidado que se les podía dar. Más tarde se enterarían de que la realidad no podía estar más lejos. Actividad sospechosa. En noviembre de ese año, Dorothea contrató a un albañil llamado Ismael Flores para que instalara unos paneles de madera en las paredes de la residencia. Con el pago, le dio la camioneta roja de Everson. Ella le dijo que había sido de su novio, que estaba en Los Ángeles, pero que él ya no la necesitaba y se la había dejado a ella. Como última tarea, le pidió a Ismael que le construyera una caja larga y resistente de madera. Le explicó que la iba a utilizar para guardar libros y otros artículos que pensaba llevar a un depósito. Ismael accedió e hizo lo que le pidió. Luego de llenar y sellar la caja, Dorothea le pidió ayuda nuevamente a Ismael para trasladarla al depósito. Sin embargo, a mitad de camino le pidió que se detuviera. Le explicó que lo había pensado bien y había cambiado de opinión. El contenido de la caja realmente no tenía ningún valor para ella y prefería deshacerse de él. Pararon en la orilla de un río en el condado de Sutter y tiraron la caja allí. El lugar era usado por la gente de la zona como un basurero ilegal. Menos de 2 meses después, en enero de 1986, un pescador notó la caja y le pareció sospechosa, pues parecía una especie de ataúd. Reportó esto a la policía y enviaron oficiales a investigar. Cuando la abrieron, encontraron el cadáver en descomposición de un hombre anciano. Sin embargo, al momento no pudieron identificar la identidad del difunto ni determinar de dónde vino la caja. En agosto de ese año, una mujer de 77 años llamada Betty Palmer, que vivía en la residencia, fue a una cita médica y no volvió a ser vista por los demás huéspedes. En febrero de 1987, Leona Carpenter, de 78 años, fue ingresada a la pensión al salir del hospital. 2 semanas después, se fue y no regresó. Era normal que algunos huéspedes pasaran solo unas semanas o unos pocos días en el lugar, así que nadie le daba mucha importancia a estos incidentes. En julio, James Gallup, de 62 años, se mudó a la mansión luego de someterse a una operación para extraerle un tumor del cerebro. Luego de una de sus visitas al doctor para un chequeo de la recuperación, no fue visto por más nadie. Luego, en octubre, una mujer de 62 años llamada Vera Martin se fue sin dejar rastro luego de pasar solo 2 días en la pensión. Dorothea había retomado sus métodos de antes. El correo que llegaba a la casa lo tomaba antes de que otros lo vieran. Cobraba los cheques de los huéspedes, les daba una pequeña parte a cada uno para que vivieran con eso y se quedaba ella con la mayor parte del dinero. A veces alguno de ellos utilizaba el dinero para comprar alcohol o drogas. En estos casos, la policía se presentaba en el lugar y los arrestaba luego de recibir una denuncia anónima. En mayo de 1988, vecinos de Dorothea reportaron un olor a putrefacción proveniente de la pensión. El hedor era tan insoportable que los habitantes de las casas de al lado cerraban todas las ventanas y preferían aguantar el calor que prender el aire acondicionado.
Cuando se le preguntó al respecto, ella dio varias excusas. A algunos les aseguró que era un fertilizante que había echado en el jardín. A otros les explicó que era un problema de las cañerías o ratas que habían muerto debajo de las tablas del piso de la casa. Intentó tapar el olor con cloro y aromatizantes, pero no logró nada y la situación continuó así durante un tiempo. La desaparición de Alberto Montoya. Por esa época, una trabajadora social llamada Judy Moyes estaba encargándose del caso de Alberto Montoya, un hombre de 51 años que sufría de esquizofrenia. Judy ingresó a Alberto a la pensión de Dorothea. Para este momento, el hombre no se encontraba en muy buen estado. Sin embargo, la siguiente vez que Judy visitó a Alberto, notó una gran mejora en él. El paciente se encontraba con buena salud y estabilidad mental. Había estado tomando sus medicinas a tiempo, tenía el cabello cortado y peinado y estaba bien vestido. Judy continuó visitándolo periódicamente y durante el verano, él continuó mejorando. Pero la situación estaba por cambiar drásticamente. El 7 de noviembre, Judy se reunió con un oficial de policía llamado Richard Ewing para reportar la desaparición de Alberto. Le contó que unos 6 meses después de que el hombre ingresó a la pensión, le informaron que había viajado a México para verse con un hermano de Dorothea que era médico. Cuando Judy llamó a Dorothea para preguntarle al respecto, ella le confirmó que esa era la situación y le aseguró que volvería en pocos días. Pero los días se hicieron semanas y Judy no supo más de Alberto, así que volvió a comunicarse con la encargada de la casa y le informó que si no aparecía, denunciaría el incidente con las autoridades. Pocos días después de eso, Judy recibió una llamada. Le habló un hombre asegurando ser un tío de Alberto y explicó que lo había pasado buscando y que se encontraba con él en Utah. Ella llamó a Dorothea y esta le afirmó que era cierto. Contó que Alberto lo había buscado un familiar ese domingo mientras ella estaba en misa. Pero la llamada del hombre y la conversación con Dorothea no habían convencido a Judy. La historia tenía muchos huecos y ambos sonaban dudosos al hablar. Fue ahí cuando ella decidió llamar a la policía para reportar la desaparición. Judy le pidió al oficial Ewing que fuera a la casa a investigar. Le dio toda la información que sabía al respecto y le sugirió que hablara con un huésped llamado John Sharp. John era uno de los únicos habitantes de la casa que no sufría ninguna enfermedad ni adicción. Judy consideraba que él era alguien confiable y le podría dar al oficial una versión más clara de lo sucedido dentro del lugar. La investigación tomaba un nuevo rumbo. Richard Ewing fue a investigar la residencia. Dorothea lo recibió sin inconvenientes y le permitió pasar y revisar lo que quisiera. Ella respondía a todas sus preguntas con naturalidad e inocencia. Richard pidió hablar con John Sharp, y él le aseguró que a Alberto lo había ido a buscar un familiar. Sin haber hallado nada, Richard se fue del lugar. Pero mientras salía, John lo acompañó a la puerta, y al despedirse le pasó una nota disimuladamente. Era un pequeño papel en el que le pidió encontrarse con él en otro momento en un lugar lejos de la casa. Richard y John llevaron a cabo el encuentro sin que Dorothea se enterara. John le explicó que ella les había pedido a los huéspedes que mintieran para mantener la historia sobre el familiar de Alberto. También le contó sobre varias actividades sospechosas en la casa. Una de esas noches, había escuchado cómo alguien arrastraba algo pesado por las escaleras. Había un olor extraño que emanaba de uno de los cuartos del piso de arriba. Además, notó que en el jardín de atrás habían estado haciendo excavaciones y temía que hubiera alguien enterrado allí. Richard se comunicó con el detective John Cabrera, de la Unidad de Personas Desaparecidas y Homicidios. Él escuchó atentamente lo que el oficial tenía para decirle y comenzó a investigar. Lo primero que hizo fue revisar el expediente de Dorothea y rápidamente encontró los informes de su pasado criminal. Otra cosa que notó fue que la mujer era mucho más joven de lo que decía ser. En sus intentos por parecer inocente, Dorothea aseguraba ser una doctora retirada de unos 70 años de edad, con su cabello gris, su ropa antigua, sus grandes anteojos y su falta de dientes, tenía una apariencia de anciana muy convincente. Pero su edad real en 1988 era 59 años.
El detective se comunicó con Judy para contarle lo que habían descubierto, y ella le pidió que fuera a la casa de Dorothea. El 11 de noviembre, John Cabrera fue a investigar el lugar junto al detective Terry Brown y el agente de libertad condicional James Wilson. Al igual que con el oficial Ewing, Dorothea los dejó pasar sin problemas. Una vez adentro, Cabrera se dedicó a inspeccionar la casa mientras los otros dos se quedaron hablando con la mujer. Revisó minuciosamente cada rincón del lugar, pero lo único que encontró fueron dos frascos de pastillas de prescripción en el cuarto de Dorothea. Uno de los frascos estaba destapado y lleno hasta desbordarse de píldoras azules. El otro estaba vacío. Cuando los vio de cerca, notó que las medicinas habían sido recetadas a una tal Dorothy Miller. Cabrera tomó los dos frascos y los llevó a la sala. Allí le preguntó a Dorothea quién era Dorothy Miller. Ella le explicó que era una familiar suya que la había visitado recientemente y se le habían quedado las pastillas cuando se fue. Un descubrimiento inesperado. Al terminar de revisar el interior de la casa, le pidieron permiso a Dorothea para cavar en el patio trasero. Cabrera había notado que el suelo parecía haber sido alterado recientemente y decidió confiar en sus instintos y no dejarlo pasar. Por la información que le dio John Sharp al oficial Ewing, los detectives habían llevado palas al lugar. Dorothea accedió e incluso les prestó una pala más para ayudarlos. Los tres hombres comenzaron a cavar en las zonas donde la tierra se veía distinta. Luego de un rato, comenzaron a sacar pedazos de materiales que parecían restos de ropa. De repente, la pala de Cabrera golpeó lo que parecía ser una raíz de un árbol. Luego de varios intentos, no logró romperla con la pala, así que decidió tirar de ella para arrancarla. El detective agarró la raíz y tiró con todas sus fuerzas hasta que se desprendió. Él cayó hacia atrás sentado y cuando vio lo que tenía en las manos, se dio cuenta de que en realidad no era una raíz. Se trataba de un hueso de la pierna de una persona. Al sacar un poco más de tierra del lugar, consiguieron también un zapato que todavía tenía un pie adentro. En ese momento llamaron a Dorothea para mostrarle lo que habían desenterrado. La mujer actuó impactada y pareció horrorizarse por el hallazgo. La actuación de la mujer convenció a los investigadores y no la veían como una amenaza. Continuaron cavando y sacaron el resto del cuerpo que pertenecía a una mujer anciana. Descartaron entonces que se tratara de Alberto y coordinaron para continuar la excavación al día siguiente. A la mañana del 12 de noviembre, un equipo forense fue enviado a la casa. Una multitud de periodistas y espectadores se reunía fuera del lugar. Para agilizar el proceso, llevaron una retroexcavadora. Habían pasado rato abriendo huecos en la tierra cuando Dorothea se acercó a Cabrera. Ella le explicó que estaba muy nerviosa con toda la situación y quería saber si podía ir a tomarse un café con un familiar que se estaba hospedando en el hotel de la cuadra. Él no pensó nada malo de esto en el momento. Además, Dorothea no estaba bajo arresto todavía, así que la dejó ir. El detective siguió cavando y al poco tiempo consiguió un segundo cadáver. Fue en ese momento que se dio cuenta del error que había cometido. Habló con uno de los investigadores y le pidió que buscara a Dorothea en el hotel. El hombre fue rápidamente, pero regresó unos minutos después explicando que Dorothea se había ido. Más detalles salían a la luz. Las autoridades emitieron alertas de búsqueda y comenzaron los esfuerzos por encontrar a la fugitiva. Mientras tanto, las investigaciones en la casa continuaron durante varios días. Mientras más excavaban, más cuerpos conseguían. Estaban en varios estados de descomposición. Algunos eran recientes y otros parecían llevar años enterrados. Se enteraron de que los huecos no los hacía Dorothea. Había contratado a exconvictos que vivían en la zona para que hicieran el trabajo por ella, pero no les decía la razón de las excavaciones. Ellos no le daban importancia, hacían su trabajo, cobraban su dinero y se iban sin preguntar. También descubrieron que uno de ellos había sido quien hizo la llamada a Judy fingiendo ser el tío de Alberto. Su nombre era Don Anthony y Dorothea le había pagado para que lo hiciera. Esto funcionó como una pista más para relacionarla con la desaparición de Alberto.
En total desenterraron 7 cuerpos en la casa. 6 de ellos estaban en el jardín trasero y uno en el frontal. Este último cadáver fue enterrado sin cabeza, manos ni pies. Los cadáveres estaban tan descompuestos que no lograban identificarlos por huella digital. Como uno solo tenía dientes, no pudieron determinar sus identidades mediante el registro dental. Pero no se rindieron. Los investigadores obtuvieron una lista de los pacientes que los servicios sociales habían enviado a vivir en la casa de Dorothea. Rápidamente, Cabrera notó que el nombre Dorothy Miller estaba en esa lista. Luego fueron investigando a las personas de la lista y comparando la información con los datos de los cuerpos hallados. Las identidades de las víctimas. Finalmente lograron identificar a una de las víctimas. Su nombre era Benjamin Fink y era un hombre alcohólico de 55 años. Supieron que era él por varios tatuajes que tenía en su piel. Luego lograron tomar muestras de las huellas digitales de 2 de los cadáveres más preservados. Estos fueron identificados como Dorothy Miller y Alberto Montoya. Los investigadores forenses continuaron uniendo pistas hasta identificar a todas las víctimas. Los 4 que faltaban eran los cuerpos de Leona Carpenter, Betty Palmer, James Gallup y Vera Martin. Todos habían estado un tiempo en la casa y se habían ido de un día a otro sin dejar rastro. Dorothea buscaba gente vulnerable sin familia o que no tuviera una buena relación con ellos y los recibía en la casa. Una vez allí, los ayudaba a obtener todos los beneficios posibles del seguro social. Este dinero se lo terminaba quedando ella. A algunos de los huéspedes los mataba con sobredosis de drogas. Luego los metía a un cuarto en el segundo piso mientras le pagaba a los exconvictos para cavar fosas en el jardín. Cuando estaba todo listo y tenía una oportunidad, envolvía los cuerpos con telas y plástico, los sacaba y los enterraba. Como no tenían a nadie que los reportara como desaparecidos, los cheques seguían entrando y Dorothea continuaba cobrando el dinero. El cuarto en el que los metía era del que Sharp reportó que salía el mal olor. Dorothea a veces dejaba los cuerpos allí durante varios días y comenzaban a descomponerse. Los fluidos corporales que expulsaban eran absorbidos por la alfombra, que se iba pudriendo con el tiempo. Debido a la alerta de búsqueda, varias personas se comunicaron con las autoridades para dar pistas e información. Una de esas personas fue William Clausen, el hijo de Ruth Monroe. Él les contó lo que había pasado al momento de la muerte de su madre. Aseguró que ella estaba bien a pesar de la enfermedad de su esposo. Sin embargo, una de las veces que la visitó en la casa, la encontró con un trago en la mano. Esto le llamó la atención, pues ella nunca había sido alguien de tomar. Ruth le mencionó que el trago se lo había preparado Dorothea para ayudarla a calmarse. La última vez que la visitó, la halló en su cama apenas consciente. Ruth no podía levantarse ni hablar, y él no sabía qué le pasaba. Preocupado, se quedó con ella cuanto pudo y le aseguró que volvería al día siguiente a verla. Pero esa mañana recibió la llamada con la noticia de que su madre había muerto. La muerte de Ruth coincidió con el momento en que Dorothea iba a ir presa en 1982. Ella le había dejado parte de su herencia, que incluía unos $6,000. Se cree que Dorothea la asesinó planeando usar este dinero para huir, y con eso había comprado el boleto a México que le encontraron. Con estas nuevas pistas, la causa de muerte de Ruth fue cambiada a asesinato por parte de Dorothea. Otras de las personas que contactaron a la policía fueron los familiares de Everson Gilmouth, el novio que había tenido Dorothea al salir de prisión. Ellos explicaron que no lo habían vuelto a ver desde que se fue a Sacramento con el plan de casarse con ella en 1985. Dorothea había permanecido en contacto con ellos durante esos años. Ella les contaba historias falsas de su vida de casados y supuestos viajes que hacían juntos. Cuando ellos vieron en las noticias lo que estaba pasando, llamaron a la policía para preguntar cómo estaba Everson. Pero nadie sabía de qué hablaban, pues él no había sido visto en años. Al notar un patrón en la manera de envolver a las víctimas, el detective Cabrera preguntó a las otras entidades de la ley si habían hallado algún cuerpo que coincidiera con esas características.
Al poco tiempo, obtuvo una respuesta de los investigadores que hallaron el cadáver que Dorothea había tirado en una caja a la orilla del río en 1986. La víctima fue identificada como Everson Gilmouth y el crimen fue atribuido a Dorothea. El fin de la persecución. El 16 de noviembre de 1988, un hombre mayor llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles alegando saber dónde estaba Dorothea. Les explicó que había estado hablando con ella en un bar y la reconoció al ver su foto en la televisión. Él les comentó que la conversación que tuvo con ella había sido sobre cobrar beneficios del Seguro Social. Dorothea estaba buscando su próxima víctima. El hombre les dio la información del hotel donde ella le había dicho que se estaba quedando. De inmediato enviaron funcionarios de la policía al lugar y le tocaron la puerta. Inicialmente ella les dio otro nombre, fingiendo ser alguien más. Pero ellos no le creyeron y le pidieron su identificación. Viendo que no iba a lograr salirse con la suya, Dorothea admitió que era ella y se fue con ellos. Al ser interrogada, confesó robar el dinero de los cheques de los huéspedes. Sin embargo, negó en todo momento cualquier relación con los asesinatos, pero había evidencia suficiente para acusarla de estos crímenes. Dorothea fue arrestada y acusada de 9 cargos de homicidio, 7 por los cadáveres hallados en la casa y 2 más por Ruth y Everson. El juicio de Dorothea. El juicio comenzó el 9 de febrero del año 1993, más de 4 años después de haber descubierto los cuerpos enterrados en el jardín. El caso había sido aplazado varias veces y hasta tuvieron que mudar la localización al condado de Monterrey por la cantidad de publicidad que estaba recibiendo en Sacramento. En total se presentó el testimonio de 156 personas en el caso y más de 3.000 piezas de evidencia. Sin embargo, no habían testigos que la hubieran visto llevando a cabo los asesinatos, y dejando de lado el de Ruth, no habían motivos claros para estos. Además de esto, el abogado de la defensa, Peter Vlautin, argumentó que la causa de muerte de las víctimas no había sido identificada, a pesar de que se habían hallado niveles altos de drogas en sus cuerpos. El argumento era que estas personas, que tenían toda clase de enfermedades, habían muerto de causas naturales. Entonces Dorothea había enterrado los cuerpos sin decir a nadie para seguir cobrando el dinero del Seguro Social, pero no había sido ella la asesina. Sin más que evidencia circunstancial, fue un caso complicado, pero el fiscal John O'Mara hizo todo lo que pudo. También fue particularmente difícil para los miembros del jurado, que tardaron 43 días deliberando, el tiempo más largo de deliberación en un juicio en la historia de California. El 26 de agosto de 1993 presentaron su veredicto. Dorothea fue hallada culpable de homicidio de primer grado en los casos de Benjamin Fink y Dorothy Miller, y homicidio de segundo grado en el de Leona Carpenter. De los otros 4 cuerpos hallados en la casa, 11 miembros del jurado la hallaron culpable, pero uno no. En cuanto a Everson y Ruth, la opinión estuvo dividida mitad y mitad. Por los 3 cargos de asesinato, el juez Michael J. Virga sentenció a Dorothea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviada a la prisión Central California Women's Facility en Chowchilla, California, donde pasó el resto de su vida. Dorothea murió de causas naturales el 27 de marzo de 2011, a la edad de 82 años. Hasta el día de su muerte, continuó negando haber matado a los huéspedes de la pensión en la calle F de Sacramento. El caso de Dorothea Puente resulta al mismo tiempo fascinante y profundamente indignante. La habilidad que ella demostró para el engaño, aprovechándose de su aspecto amable, le permitió salirse con la suya en su macabra estafa, la cual duró por años y tuvo como víctimas a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Una lamentable historia que demuestra sin ninguna ambigüedad que los prejuicios positivos pueden tapar la realidad tanto como los negativos y tener consecuencias dañinas e incluso mortales. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios,
ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.